Hola, muy buenas. Hoy me presento, soy María Paz y les mostraré uno de los patrimonios más importantes de nuestra ciudad de Nancagua, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Acompáñenme. La ciudad de Nancagua se encuentra enclavada en el Valle de Colchagua, rodeada de los viñedos y de las tierras trabajadas por los campesinos de la zona. Alrededor de la iglesia se establece el centro cívico de la ciudad. Encontramos el cuerpo de bomberos, por un costado el centro cultural y parque, y detrás del campanario se erige la municipalidad de esta ciudad. La iglesia de Nuestra Señora de la Merced es un edificio cuya construcción se remonta al año 1770. De los 5.000 metros cuadrados, 950 están edificados. Se distingue dentro de ella una nave central, más dos naves laterales y una planta en cruz. El pórtico de acceso a la fachada principal está hecho con columnas cilíndricas de ladrillos. Además posee arcos de medio punto de estilo románico que le brindan una arquitectura abovedada. Ahora nos encontramos con el padre. Preséntese usted a cada cámara. Hola María Paz, bienvenida a la comuna de Nancagua, a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Soy el padre Robinson Piña, párroco de esta parroquia a partir del 25 de julio de este año 2021. ¿Es nuevo acá en la iglesia? Sí, soy nuevo. El obispo nos cambió precisamente este año. ¿Y usted está familiarizado acá con la comunidad? ¿Es de Nancagua o es de otros lados? A ver, yo estuve 11 años y medio en la parroquia San José de Chimberongo. Uh-huh. Y soy originario de la comuna de Quinta de Tilcoco. Ah. Y estos dos meses, agosto, septiembre, ha sido un proceso de conocimiento con las comunidades, visitarlas, comenzar a celebrar las misas ya, gracias a Dios, y poder entablar con ellos ya una comunión. Hemos tenido reunión con los grupos de la parroquia, que son los que le van dando vida a esta iglesia. Y dígame, ¿qué puede contarme sobre la fachada, sobre la arquitectura? Cuéntame. A ver, esta parroquia debe haberse construido aproximadamente a fines del 1800, porque ya para el 1906 perdió la torre donde estaba el campanario. Uh-huh. Tiene un estilo románico y es muy rica en cuanto a arquitectura, porque tiene, por ejemplo, pilares de ladrillo redondos, que sí, no es muy común actualmente. Si tú te das cuenta, la parroquia es muy alta porque cuando se construyó en esa época no había la tecnología que hay hoy en día. Sí. Tenía que construirse alto. ¿Por qué? Sería la pregunta. Sí. Porque no había electricidad, no había sistemas de audio. Al no haber sistemas de audio, el eco de la voz del sacerdote tenía que estar en un lugar específico para que toda la gente pudiese escuchar. Por eso que eran tan altas, por eso que tenían ventanales para que la luz del día pudiese iluminar bien el templo. Y también en su época, que yo me imagino que con el tiempo las fueron modificando, tenían muchas lámparas que eran a vela y se encendían las lámparas. Por lo tanto, ese es el estilo de la construcción de la época, con unos capiteles, con unos upside, que aquí no lo tiene el templo, pero también con estos tremendos arcos. Si tú te das cuenta, en el 1906 la parroquia, uh-huh, perdió el campanario central. Sí. ¿Y eso? Por el terremoto, y después se repuso. Y en el 1985, que fue un terremoto muy grande también, también afectó el templo, pero el 2010 ya terminó por dañarlo y tuvieron que entrar a intervenir. Si nos damos cuenta y la cámara enfoca, arriba hay partes que no son originales del templo, como esas cadenas que hay ahí, porque tuvieron que, de una u otra manera, amarrar lo que es la construcción. En la época en que se levantó el templo, no había cemento, por lo tanto las construcciones eran de calicanto, o sea, arena, huevo y cal. Con eso hacían la mezcla y pegaban los ladrillos. Mire, harta información sobre nuestra estructura, sobre su creación, el cómo fue creada, hecha. Y Sí, además que pensemos que aquí en Nancagua, este templo parroquial es el único edificio en altura más grande. Y eso es súper importante para que la gente sepa, no hay una estructura, no hay una construcción tan antigua. Sí. Y también es un patrimonio, eso es súper importante rescatarlo. María Paz, te invito entonces a pasar al templo para que vayas conociendo más
acerca de la historia de esta iglesia. Ya. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué puede decirme sobre estos cuadros? ¿Cuál es la historia que tiene sobre la iglesia? Bueno, aquí tenemos unos cuadros súper importantes y valiosos para la comuna y también para la historia de la diócesis. Porque acá tenemos el templo, lo que fue la edificación original, en donde tenía dos campanarios, ya dos torres que se perdieron para el terremoto del 1906. Y después, en el 1936, hubo otro terremoto que destruyó el templo de la torre izquierda y se volvió a realizar una nueva campanario. ¿Por qué es importante el campanario en las iglesias? Porque como no habían sistemas de comunicaciones efectivas, sí, ¿no es cierto?, como las redes sociales, la campana, cuando sonaba, la gente entendía de que había misa. Y de repente los distintos campanas que se tocan son lo que va indicando lo que se va a celebrar o la hora de la misa. Por ejemplo, de repente se tocan campanas que tienen un estilo fúnebre. La gente sabe que hay un funeral. O de repente, antiguamente, ahora se ha dejado un poco cuando se casaban, sí, los matrimonios se tocaban de una manera más festiva y la gente, alguien se casó. ¿Ya? Mira, aquí hay algo súper importante. En el frontis del templo hay dos palmeras muy grandes, que son palmas chilenas, que tienen más de 100 años, y aquí tenemos en los orígenes unas matas súper chicas que ahora son tan grandes como el templo. Acá también va contando cómo se realizó la restauración del templo en el año 1985, después del 85 del gran terremoto que afectó la zona central. Y por eso te decía fuera de que en la época que se construyó no había la tecnología que hay ahora y ya se empezó a asegurar con fierro, con cemento y todo para darle estabilidad. Perder un templo, primero es doloroso, pero también es doloroso para la parte arquitectónica y patrimonial de una comunidad, sí, porque la comunidad comprende varios aspectos, te das cuenta, y la arquitectura es súper importante. Para el terremoto del 2010 fue súper complejo ver cómo pueblos quedaron enteros en el suelo. Se pierde la historia, se pierde la identidad. Entonces, eso es importante que se rescató. Y acá, en el otro sector, tenemos, por ejemplo, los trabajos que se hicieron con el terremoto del año 2010. Que lo que era ladrillo fue ahora afirmado, no sé el nombre técnico, pero tiene estructura metálica. Ya fueron adosados, fueron cambiados y fueron para darle más seguridad al templo. Acá vamos a ver lo que pasó con la imagen, porque el terremoto del 2010 cayó parte del techo y todo, y la imagen que es centenaria, ya patrimonio, donde la trasladaban en procesión todos los años, al caer perdió su cabeza, ya, y perdió las manos, y se logró restaurar. Gracias a Dios habían fotos muy buenas en donde se pudo restablecer una vez más la imagen en sí. Y por otro lado acá tenemos la historia de los párrocos que han habido desde 1770, fecha de la fundación del templo. ¿Ya? El párroco que más años estuvo fue un sacerdote, el presbítero Arturo Cornejo, que estuvo de 1919 al 1967, más de 40 años. Importante, claro. Yo tendría que estar acá, todavía no me hemos puesto, claro, porque llevo 2 meses acá. Sí. Así que creo que soy el número 22 que ocupa el cargo de cura párroco. Ahora nos dirigimos a la oficina parroquial para conocer a la señora Isabel y que nos cuente un poco más sobre este lugar. Aquí se encuentra la oficina parroquial. Hola, señora Isabel, un gusto. Hola. Hola. Bueno, me presento. Mi nombre es Isabel Pérez. Soy secretaria de la parroquia de Nancagua hace 23 años. Y notaria parroquial desde el 2014. 2014. Claro. Cuénteme un poco qué experiencia ha tenido este lugar, qué ha vivido, qué tal han sido estos años. Mira, para mí ha sido bien, trabajo tranquila, solita aquí, atendiendo público, viendo los libros, inscribiendo los sacramentos que se realizan. Sí. Así que, bien, me he ido familiarizando con la historia de la parroquia. Sí.
y me gusta. Todavía estoy aquí, no sé por cuánto tiempo más, pero bien. Y cuénteme, ¿y esos cuadros, quiénes son? ¿Cuál es la historia de esos cuadros? Mira, esos cuadros son de los sacerdotes que han estado acá desde ese don Eufrasio Montero, que ahí dice el año 1891 a 1919, y don Arturo Cornejo después, ¿ya? Don Daniel Iturriaga hasta el año 89, y después el padre José Luis Castro. ¿Algún padre que haya tenido alguna historia particular? ¿Alguno que haya conocido usted misma que pueda contarnos un poco cómo fue? Mira, yo conocí, el padre Daniel, que es el que está ahí, él me casó a mí. Ah, ¿la casó? Claro, él, bueno, yo llegué a atrasar el matrimonio y me retó. Pero sí, a él yo lo conocí no tanto, pero al padre José Luis lo conocí mucho. Sí. Y después al padre Fernando Miqueles, que estuvo después de él también. Y ahora estoy conociendo al párroco que llegó hace 2 meses, que es el padre Robinson. Sí, nos había contado anteriormente, claro, que era nuevo. Claro, que el padre Daniel hizo harto por... mucho por la comunidad, era muy querido por la comunidad de Nancagua. Él tenía... se preocupó de que se fundara el Liceo Juan Pablo II. Ajá. Claro, porque él veía que los jóvenes... en realidad tenían que esperar la locomoción en el invierno, pasaban frío, entonces eso le inquietaba, sí, y se preocupó de que se fundara ese liceo. Sí. También tenía comedores abiertos para los niños, donde sí, se les daba desayuno, almuerzo. Entonces, era muy querido por la gente, sí, pero era un poquito malas pulgas. Después de la experiencia del caso del sí, resto, justamente, no, claro, claro. Y después te puedo hablar del padre José Luis, que también él llegó como a poner un poco de orden aquí a la parroquia, sí, porque el padre Daniel, como era tan abierto a la comunidad, tenía todo sí, abierto. Tenía aquí las mamparas, no había mamparas, la gente entraba, salía, no había una privacidad para la iglesia, para la gente que vivía sí, aquí en la casa parroquial. Entonces el padre José Luis cerró aquí, ordenó un poco, sí, se puso esa reja también. Afuera. Y son gestiones más que para cuidar, claro, el... Claro, y gestiones como para que cada comunidad tuviera su capilla. Sí. ¿Ah? Se preocupó del santuario de Puquillay, de que el santuario sí, se construyera, se hiciera más moderno, se hiciera acogedor a la gente que iba. Sí. Así que, bien, de esos sacerdotes es lo más o menos lo que yo te puedo hablar. Sí, al padre José Luis, también la comunidad... gracias a que le tenía tanto sí, afecto, le hizo un memorial en el cementerio de aquí de Nancagua. ¿El cementerio? Claro. Entonces hay un memorial para el padre José Luis ahí, donde hay una imagen de él en tamaño natural, digamos, y está muy bonito, y la gente va allá y lo recuerda, y sí, se hacen algunas celebraciones allá. Por ejemplo, te puedo contar de las campanas sí, de acá, ¿sí?, que las trajo el padre Arturo. El padre sí, Arturo Cornejo. ¿Y de dónde las trajo las campanas? De dónde las trajo no lo sé, pero en la literatura sí, lo que yo he podido leer es que les puso nombre, les puso sí, Nuestra Señora la Merced, les puso Santa Teresita y Purísima. A las tres, a cada sí, campana su nombre. Claro. Oiga, ¿y ese cuadro que me llamaba la atención cuando entré? Ese cuadro lo pintó la señora Sonia Cuncille, una señora de aquí de Nancagua que vive aquí sí, en el parque, en una población que hay en el parque. ¿En el 98? En el año 98, claro. Ella sí, es profesora de pintura al óleo. Oiga, ¿y ese otro cuadro de ese Cristo que se me hace raro verlo en un cuadro así? Sí, mira, este Cristo está en el templo. ¿Sí? Claro. Y tiene la particularidad, bueno, es una reliquia porque es un Cristo articulado. Si se puede ver ahí los brazos. Sí. Entonces tiene articulación. Entonces es muy valioso. ¿Es raro encontrar un Cristo claro, articulado? Claro, porque es como una reliquia. Así que es una de las cosas. Este templo tiene este Cristo y el Vía Crucis como reliquia. El Vía Crucis también, porque el Vía Crucis es francés. Y díganme, ¿y esa? ¿Venden cosas aquí? ¿Venden sí, algo? Tenemos aquí una especie de bazar
con artículos religiosos, rosarios. Tengo pulseritas de San Benito, sí, que ahora se me acabaron porque se venden harto. Sí, por las pulseras de San Benito. Medallitas de San Benito para los bebés. Denarios también, con de estos con aroma rosa. Ah, sí. ¿Sí? Así que tengo varias cositas para la venta. Sí. Sí. ¿Y esa puerta verde que hay aquí? Es una bóveda donde están los libros que contienen todos los sacramentos, que la gente que aquí se bautiza, sí, se casa, está aquí, mira. Está toda la información de, claro, la iglesia. Aquí, ¿ves? Entonces, están todos los libros, con todos los bautizos, todos los matrimonios y los fallecimientos, pero hasta que el cementerio fue parroquial. Ah, ahora el cementerio... se fue entregado a la municipalidad, sí, claro, hace hartos años atrás, entonces... ¿Y desde qué año tienen más o menos documentos y hasta qué año fue eso más o menos? Mira, el primer libro que se abrió aquí de cuando se fundó la parroquia es de 1770. Primer libro de bautismos. Primer libro. Claro, aquí están registrados todos los bautismos. Desde 1770, este es el primer libro, hasta 1809. Y así van siguiendo los libros. Actualmente vamos en el libro 35. 35. Este es el libro número 1. Aquí, por ejemplo, está el libro de matrimonios. 1770 a 1809. El mismo. Claro. Igual. El libro de matrimonio vamos en el libro número 11 en la actualidad. Claro. Y aquí tenemos... Estos son los más antiguos. Y ahí, sí, están súper bien conservados. Sí, ¿ah? así claro, porque si tú ves que es de 1770, ves la calidad del papel. Este es un papel hilado, es un papel que se hacía como a mano. Sí, ¿mm? Se, sí, se nota por los cortes y todo, claro. Sí. Ya, ¿viste? Entonces aquí tenemos... Este es el de fallecimiento, el primero también. También. Claro. Y este es un libro que se llama De la cofradía... del Santísimo Sacramento, que es de 1758. ¿Y qué información podemos encontrar ahí? Aquí están los miembros de la cofradía. A medida que iban ingresando, se iban anotando en este libro. Se incorporó tal persona a la cofradía. Claro, yo más o menos no entiendo mucho de qué se trataba en realidad, pero sé que es antiguo. Sí. ¿Mm? Y también fotita? Tenemos este, sí, pues yo te voy mostrando así como las cosas más antiguas. Este cuadro, que debe ser más o menos de 1940 y tanto. ¿Eh? Sí. Claro, y se cree que es un funeral. La celebración de un, claro, de un funeral o un velatorio, un velorio de alguien. Claro, y se ve aquí que están como los hombres aquí, las mujeres están como separadas y se ven pocas mujeres, o sea... Sí. Puede es de, ser. Es de las fotos más antiguas. De la época, sí, claro. De lo que tengo aquí, o sea, debe haber fotos más antiguas, pero... Sí. Claro, esta es una de las que yo tengo, que tenemos aquí en la parroquia. Bueno, muchas gracias, señora Isabel, por recibirnos aquí en su espacio. Y gracias por cuidar todo lo que es esta parroquia, con la conservación de los libros, con... contarnos con todo lo que usted sabe. De verdad, se lo tenemos muchas gracias. Bueno, yo también le agradezco esta oportunidad de poder explicar un poco y que la comunidad sepa de qué se trata esto y que sepan que esto es antiguo y el valor cultural, histórico que tiene. ¿Mm? Sí. Así que feliz yo de poder ayudar también. Muchas gracias. Ya. Bien, nosotros vamos a continuar nuestras historias, así que síganme. Hola, ahora nos encontramos en la iglesia y vamos a hablar con alguien muy importante para esta comunidad, una importante catequista, la señora Jimena. Hola, señora. Hola. Jimena, un gusto. Si quiere presentarse mejor, puede hablar usted. Claro, no hay problema. Hola, yo soy Jimena Valenzuela, catequista de Nancagua de muchos años. Vivo en Nancagua, he vivido toda mi vida acá. Por lo tanto, siempre he sido apegada a la iglesia desde los tiempos de que era joven, gracias a la abuela que era quien nos enseñó a rezar. Sí.
y desde esos tiempos nosotros estamos aquí involucradas en el trabajo pastoral. Y dígame, ¿cuántos años, cuántas generaciones, a cuántas generaciones de nancahuinos ha ayudado con sus catequesis, ha apoyado? No, han pasado muchas generaciones ya, así que mejor no lo vamos a decir. Pero sí, la idea nuestra es que Nancagua no pierda, ¿no es cierto?, sí, claro. La tradición, no, y más que nada, el querer a Cristo, sí. Eso. Por eso es que nosotros estamos pegaditas a esto, sí. Y que aman a nuestra Madre, la Virgen de la Merced, que es, ¿no es cierto?, la patrona de, nuestra parroquia. Y dígame, ¿por qué la señora La Merced es la patrona de esta parroquia? ¿Cuál es su historia? Bueno, el padre te puede contar un poco más de eso, porque en realidad los mercedarios fueron los primeros sacerdotes que llegaron a Chile. Entonces con ellos venía la Virgen de la Merced. Y bueno, ¿cómo llegó aquí a Nancagua? Lo más probable es que él tiene más información sobre eso. Sí. Te puedo contar que aquí en esta parroquia tan bella que tú ves ahora, luminosa, blanca, tiene que ver con el trabajo que se hizo después del terremoto. Sí. Porque antes era una iglesia, pero bella también, siempre ha sido, sí, muy bella, con un piso de cerámica, pero era muy hermoso. Sí. Digamos, los pilares eran de ladrillo. De ladrillo, exactamente. Sí. Sí, sí. ¿Usted ha conocido del antes y después de esta iglesia? Sí, claro, de todas maneras. Sí, me casé acá, mi primera comunión, la confirmación, todas las celebraciones se hacen en este lugar que reúne y que une a la gente de Nancagua. A todos los nancagüinos nos reúne aquí. Y sirve, ¿no es cierto?, para nuestro espíritu. ¿Y qué celebraciones importantes se han hecho? ¿Alguna fiesta, alguna una celebración religiosa que se haga acá especialmente? Bueno, muy lindo aquí es la Semana Santa. Las celebraciones, las misas, todas las liturgias que se hacen son muy significativas, sí, muy, muy lindas. Y también nosotros tenemos la fiesta patronal, que es la fiesta de la Virgen de la Merced. Ah, la fiesta patronal. Sí. Y dígame, además del piso, como ya me había mencionado anteriormente, ¿qué otras cosas también han cambiado de acá? Además de los pilares, los arcos, ¿algo ha cambiado? Sí, porque después de los terremotos de la parroquia se ha ido modificando algunas cosas, como el campanario que tenemos allá afuera, que no es el original, porque el campanario estaba a este otro lado, las campanas, pero con los terremotos ya eso fue cambiándose y modificando. Y bueno, tal vez los vidrios también, porque antes tenían estos que tienen diferentes colores. Ah, vitrales. También, vitrales, más, claro. Sí, también eran distintos. Y cuéntame, ¿estas partes de madera también eran antiguas o son ya nuevas ahora, esas estructuras? Mira, en cuanto a esto, digamos, este techo es moderno. Sí, pero antes habían una tablita común, oscurita, después se cambió por esta parte moderna. Sí, esto gracias a los terremotos se fue modernizando. Claro, está clarito, está bello, hermoso, pero antes también era muy hermoso. Pero tenía otro aire, otra mística. De todas maneras. Sí. Y aquí muchas tradiciones también que se fueron, digamos, modificando, porque antiguamente, muchos años atrás, cuando la gente fallecía, entonces en los muros se ponía un lienzo negro. O sea, todo el altar se vestía de luto. Todo, claro. La iglesia se preparaba para el difunto. También contarte que yo creo que sí, es necesario que la gente sepa que aquí en Nancagua la iglesia tenía una escuela parroquial. ¿Escuela? ¿No es cierto? Sí. Claro. Que era solo para hombres, pero en aquellos años muy importante para educar a la gente de Nancagua. Más siendo una zona rural. Sí, con comedores para los niños también, que antes no existía eso, también nace aquí en la parroquia, que hemos tenido sacerdotes muy importantes, todos ellos con un sello que marcaron aquí en Nancagua, en nosotros, en las personas. Muchas cosas, como por ejemplo, me recuerdo al padre Daniel, que era un cura de pueblo,
amigo de todos, que asistía a la casa de quien lo invitara, y entonces él era un padre muy cercano. Sí. Y ahí también él tuvo sus comedores en los tiempos, en los años 70, yo creo. Él tomaba su carretilla, iba a la feria, le daban cosas y durante la semana, dos o tres días a la semana, había alimentación para quienes más lo necesitaran. Después tuvimos otro sacerdote, el padre José Luis Castro Palomino, que falleció cuando al poco tiempo de irse de acá, y él, su mirada visionaria, pero fantástica, porque él, aparte de preocuparse de la casa pastoral y de la parroquia, se preocupó del santuario. Y más allá del santuario, de un hogar de ancianos, y además del hospital de Nancagua, y además de casas dignas para muchas personas de aquí en Nancagua. Fue un sacerdote muy visionario en eso. Y luego tuvimos al padre Fernando, que también se fue hace poco, y él, ¿no es cierto?, la recuperación de este templo le tocó a él. La Virgen también, porque para el terremoto ella se cayó y quedó decapitada. Entonces hubo que repararla, pero es la misma Virgen. Y bueno, eso, como cosas de mi Nancagua. O sea, acá los sacerdotes tienen un gran peso, un gran apoyo con toda la comunidad, y no es una relación alejada, es una relación en conjunto completamente. Sí, porque todos los nancagüinos aquí bautizan a sus hijos, y luego los niños hacen su primera comunión, y ojalá lleguen muchos a la confirmación, y así después terminan casándose, ojalá. Se casen, porque ahora no quieren casarse mucho. Sí. O sea, como usted misma decía, la iglesia acá de Nancagua no es solamente un símbolo de la fe cristiana, sino que también es un símbolo de la unión de toda Nancagua. Sí, absolutamente, sí, absolutamente. Y y reúne a todo, digamos, la gente de nuestro pueblo, es la forma de llegar acá. Y dígame, aquí en la iglesia Nuestra Señora, pues, ¿dónde hace acá usted las catequesis? Bueno, nosotros aquí como catequistas tenemos una casa pastoral muy bonita también, muy digna, y ahí recibimos a los niños. Nos compartimos la sala entre la catequesis de primera comunión y de confirmación. Y luego, ya que los niños se preparan 2 años, aquí en Nancagua preparamos 2 años los niños, ellos vienen entonces a la celebración aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced a hacer su celebración. Nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias por todo su trabajo, por toda la información que nos ha podido dar sobre esta parroquia. Y bueno, agradecerle simplemente. ¿Algún comentario, algo que quiera decirnos? No, yo agradecida de que ustedes hayan hecho un reportaje a esta parroquia tan bella que tenemos aquí, y que ojalá toda la gente que pasa a Pichilemu, pase a Nancagua, vea la maravilla de la arquitectura que tenemos aquí. No tan solo nuestra parroquia, sino que al frente la casa de los bomberos, la casa de la casona. Así que los invito a todos que vengan a visitar nuestro lindo pueblo. Bueno, estamos ya al interior del templo María Paz, y te puedo contar de que este templo tiene 3 naves, la nave central y 2 naves laterales. Al ingresar, es una tradición que en cada iglesia generalmente hay una pequeña pila que tiene agua bendita, en donde la gente cuando llega se coloca agua bendita en las manos, los dedos, y se persina. Pero en tiempo de pandemia se ha reemplazado por el alcohol gel. No para que se santigüen, sino que por una cosa de higiene. Vamos a comenzar el recorrido por esta parte, la parte oriente del templo, ¿ya? En donde vemos algunas figuras en relieve. Estas figuras se llaman estaciones, y son 14 estaciones que comienza desde la primera hasta la 14, en donde van contando desde que Jesús llega, ¿no es cierto?, al pretorio y es condenado a muerte. Estas estaciones son antiquísimas, son de origen francés, porque la lectura está en francés, y lo más probable que, de acuerdo a los antecedentes y registros que hay, llegaron para la inauguración del templo. Y eso es súper importante, porque también piensa tú que deben tener más de 100 años. Y obviamente en cada iglesia tiene que tener las estaciones que representan el camino
desde el pretorio al Calvario. Y después, cuando Jesús muere crucificado, cuando lo sacan, lo bajan de la cruz y lo dejan en el sepulcro. También hay templo, porque muchos han sido modificados, sobre todo los templos antiguos después del terremoto, que tenían adosado en un costado los confesionarios. Sí. Acá en este templo los tenemos en cada costado, ¿no es cierto?, para que la gente pueda celebrar el sacramento de la confesión. Parecen ¿ya? ser confesionarios nuevos. ¿Tienen? Este, claro, este es nuevo, este es totalmente moderno, este siglo XXI. Claro, porque los antiguos tenían mucho relieve en madera, eran muy hermosos. Pero lamentablemente con los terremotos cayó material, los rompió y todo, entonces se han ido renovando. Vamos caminando hacia la parte principal en donde vemos el Calvario. ¿Qué es lo que es el Calvario? El Calvario encontramos a tres personajes muy importantes, que es obviamente Cristo, el centro, ¿no es cierto? Sí. Que está en un lado acompañado de su madre, la Virgen María, pero también por otro lado el discípulo amado que es Juan. ¿Ya? Que era el discípulo más jovencito del grupo de los doce. Todas las iglesias tienen generalmente un calvario o en el altar mayor está la cruz. Este Cristo, si tú te das cuenta, es movible, o sea, se puede bajar. Antiguamente para la Semana Santa los Cristos eran articulados, se bajaban, se descendían de la cruz, se colocaban en una mesa. Entonces, para que no estuviera con los brazos abiertos, se los bajaban y hacían todo el proceso de velación del Cristo. Y después se llevaba en unas sábanas y se dejaban en un sepulcro, no del cementerio, sino sí. que se hacía todo un montaje para recordar cómo había sido la pasión. ¿Ya? Por lo que me cuenta, esta tradición ya no se hace de bajar al Cristo, de hacerle el sepulcro, ya no se hace el bajarlo y sacar las articulaciones. O sea, hay iglesias que lo tienen, acá lo tienen, yo vengo llegando hace 2 meses, no sé si la costumbre de acá es sacarlo para Semana Santa. Además que, mira, toda esta imaginería, la mayoría que tiene más de 100 años llegaron de Europa. Entonces ya esos talleres se han terminado y aquí en Chile no se han vuelto a realizar, por lo tanto es complicado. Entonces ya pasan a ser como un patrimonio de la iglesia y se trata de cuidar al máximo. Sería arriesgar el patrimonio. Arriesgar el patrimonio, exactamente. Mira, vamos a pasar ahora, voy explicándote algunas partes que son importantes de acá del templo. Tenemos que en cada iglesia hay un altar como este. Puede ser de madera, puede ser de piedra. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué? Porque aquí se celebra el sacrificio, la Eucaristía, la pasión, muerte y resurrección. Se pide de que sea de lo más noble, de un material bueno, que obviamente por lo que se celebra. Aquí el material es de mármol, no es originario, ¿ya? Atrás está ese mármol originario del inicio de la construcción del templo, en donde vemos a la patrona, la Virgen de la Merced, que tiene el escapulario en la mano derecha y tiene unas llaves en la mano izquierda. Podemos encontrar en algunas imágenes de la Virgen de la Merced que tiene unas cadenas con unos grillos. ¿Por qué? Porque la Merced nace a raíz del anuncio de la Virgen María a San Pedro Nolasco, en donde le pide de que por favor funde una orden para liberar a los cautivos. Entonces, el tener las llaves ahí es liberar a todos los presos. Y como te decía, tiene el escapulario en la mano derecha porque representa y llevan generalmente el escudo de la orden. La Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, es que en este caso lo llevan. Ahora, pensemos de que esta parroquia es del 1760, en donde estaban los mercedarios con presencia en Chimbarongo, también estuvieron acá en la costa. En Chimbarongo tuvieron un seminario en donde formaban los sacerdotes que iban a ir a evangelizar para el sur, ¿ya? Y en la diócesis hay 7 parroquias que llevan el nombre de la Merced. Por lo tanto, era, no sé si sería la moda, pero fue súper importante cómo la evangelización de los mercedarios fue dando fruto y por eso se levantaba una parroquia con ese nombre, con esa advocación a la Virgen.
Y dígame, ¿hay alguna procesión especial con la Virgen acá en este lugar de Nancagua? Sí, a ver, el 24 de septiembre la Iglesia Universal celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Las parroquias que están bajo esta advocación celebran, ¿no es cierto?, con procesiones, la Virgen visita las comunidades. Nosotros el viernes pasado tuvimos una hermosa fiesta porque el año pasado, por pandemia, bueno, fue más complejo el año pasado, estaba todo cerrado. Pasó una imagen recorriendo las comunidades, sí, que tenía netamente una misión evangelizadora, pero también solidaria, porque la gente fue colocando alimentos en los vehículos donde iba la Virgen. Este año también, pero ahora fue como el despertar la fe, el revivar, el llamar María a sus hijos para que volvieran una vez más a la iglesia. Entonces eso es súper importante, celebrar la fe. La fe se vive, se cree y se celebra. Y vamos a ir acá a esta parte que también es súper importante. Esto se llama pila bautismal o bautisterio. En la antigüedad, cuando nace la iglesia, comienza que cada templo afuera tenían una pequeña piscina, porque los que no estaban bautizados, los que no eran cristianos, no podían pasar a sentarse, ¿no es cierto?, como pasa la gente acá. Pero con el tiempo la iglesia fue madurando y cambió el bautismo de adulto a niños y colocó una pila bautismal. Entonces pensemos que quizás no en esta, pero en alguna similar, aquí cientos y miles de nancagüinos han pasado a pertenecer a la iglesia y han pasado a ser hijos de Dios. Por eso que es súper importante. ¿Y estas pilas son traídas después del terremoto o...? Esta se compró, tengo entendido, el mármol, y va en la misma línea del templo, del mármol original, del altar. Ya, es todo lo que está atrás, se llama altar. Ese es el altar mayor, en donde tenemos el sagrario, esa pequeña como casita con puertas de bronce, en donde se guarda el cuerpo de Cristo sacramentado. Pero si nos damos cuenta, en el centro del templo, arriba, está la imagen de la Trinidad. Dios es espíritu puro. No podemos decir que tiene un cuerpo humano como lo tenemos nosotros. Pero el hombre, para darle un entendimiento y para que la gente pudiese comprender, y lo que se desprende de la Escritura, dice que Dios es Padre, y Jesucristo así lo enseña en el Evangelio, se hizo la figura de un Padre. Ya al lado está el Hijo, que está con la cruz para diferenciarlo del Padre, y al medio vemos una paloma. ¿Por qué? Porque la tercera persona de la Trinidad, se dice que descendió en el Evangelio de Marcos, cuando vemos el bautismo de Juan, dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero también en Pentecostés dice que descendieron pequeñas lenguas de fuego que se posaron sobre la cabeza de los apóstoles y la Virgen. Pero es una comparación. Ya, entonces por eso vemos la Trinidad Santa. Y es lo que rezamos en el credo: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, que es la centralidad de nuestra fe. Me llama la atención que esté ahí en el centro del altar, ¿sí?, y que esté pintado. No he visto eso en muchas iglesias, me llama la atención especialmente. Sí, mira, la verdad que desconozco por qué lo hicieron así, pero le da un toque especial, sí, ¿no es cierto? La gente se conecta, mira, y también queda súper entendible a nuestros cinco sentidos, que es súper importante. Como acá podemos ver un trabajo en donde vemos el bautismo de Jesús. Mira, si tú te das cuenta de lo que yo te estaba comentando recién, vemos a Jesús que está siendo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, vemos esos rayos que descienden del cielo, que sería la voz del Padre, y vemos el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Te das cuenta cómo todo se va complementando, todo va tomando un sentido? Sí. Y lo otro que es hermoso de acá, si tú te das cuenta, María Paz, son los arcos del templo, sí, que le dan una belleza y también sostienen todo lo que es parte de la construcción. Pensemos de que todo esto fue intervenido, porque cuando se hizo el templo no había energía, como te decía, afuera, y después tuvo que incorporarse la energía eléctrica, sí, ya para iluminar. Y otro dato no menor, que aquí lo más probable es que lo tuvo, en uno de estos pilares tiene que haber habido un ambón. Ambón, yo te lo voy a explicar, sí, qué es lo que es. Es una construcción de madera que estaba adosada acá arriba y había una escala. Entonces el sacerdote saludaba, predicaba de ahí para que toda la gente escuchara. ¿Ya? Sí. Ahora lo tenemos acá. ¿Ves? Sí. Esto se llama ambón, en donde se proclama la palabra de Dios, en donde el sacerdote predica
lo que ha leído y comparte con toda la comunidad. Y ahora se hace con la tecnología, con micrófono. Y ahora exactamente, con la tecnología, con un micrófono como este. Y todo esto le va dándole vida y le va dando sentido a lo que es la liturgia en sí. Sí. Eso. Muchísimas gracias por hablarnos sobre la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. De la Merced. Sí. Y nada, realmente se le agradece por darnos a conocer sobre la historia, sobre la arquitectura y también explicarnos un poco sobre los significados de los diferentes lugares, signos litúrgicos y todo. Porque realmente es importante que entendamos qué es lo que estamos viendo cuando vamos a la iglesia, los significados, lo que nos quieren transmitir. Claro. Ahora, con el tiempo también, y con esto termino, se incorporaron las bancas. Sí. Porque antiguamente habían sillas. Y si tú te das cuenta, el piso es súper moderno. Sí. Por una cosa práctica de aseo y de limpieza. Sí. Los pisos antiguos eran totalmente distintos y todo. Contarte un dato, que la parroquia de Nancagua está dentro de las 10 parroquias más antiguas de la diócesis. La parroquia más antigua es la del Sagrario, 1500 y algo. La segunda parroquia más antigua es la de Litueche, Nuestra Señora del Rosario, sí. 1585. Y la tercera parroquia es la parroquia San José Chimbaronco de 1660. Mm. Y esta de 1760, o sea, 100 años después. Sí. Entonces así se fue formando y dando cuerpo a lo que es la diócesis de Rancagua. Yo agradecerles también a ustedes esta oportunidad que nos han dado y lo que necesiten, acá estamos para ayudarles y servirles. Muchísimas gracias, doctor. De que María Paz. Bueno, hasta acá llegó nuestro recorrido. Esperamos poder seguir viendo más patrimonios de nuestra ciudad de Nancagua, encontrarnos en las calles y recuerden que si vienen a la sexta región, vengan acá a Nancagua y visiten la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Agradecer al párroco Robinson Piña, a la encargada parroquial Isabel Pérez y a Jimena Valenzuela, la encargada de hacer catequesis. También agradecer a la gente de Proyecto Reco, el cual hizo posible todo esto. Muchas gracias. Voy a cantarte, pueblo de los bellos naranjos, el que lleva en sus hijos sangre del español, donde aún hay recuerdos de los hombres desnudos que adoraban al agua y adoraban al sol. Las campanas del templo te hablan todos los días y sientes en el alma la dulzura de dar. Y te vas por tus calles con las voces de bronce, tocando rostros blancos con dulce suavidad.